Me presento, me llamo César Tadeo, profesor de modelado en plastilina, profesor de Casa de Cultura. En el segmento anterior estuvimos viendo cómo estaba yo haciendo lo que es el cabello de esta pieza. Ahorita vamos con el proceso de pintura. Vamos a estar usando los colores primario, azul, amarillo, rojo, como adicionales, blanco y negro. También vamos a usar el color piel o el color carnita, dijeran por ahí muchos. Y vamos a hacer el tono amarillo o color paja, que estos ya los tenemos, que los hicimos en la pieza de lo que es el híbrido 1. Vamos a empezar con color claro para las alas. Y luego vamos a estar haciendo lo que es el color de la piel. Lo que va a ser para la figura humana, vamos a estar usando colores o tonos color piel natural, que se va a hacer con un poco de rojo, azul y unas pizcas de negro. Recuerden que para esta técnica vamos a estar teniendo que esperar bastante tiempo antes de aplicar la segunda capa. Recuerden darle la capa de pintura tanto por la parte de arriba, la parte superior como la parte inferior. Cárguenle de color donde están los alambres para ocultar así las costuras. Y también para precisamente pintar los alambres que se lleguen a ver. Ya que hemos pintado la parte de arriba, le damos vuelta y pintamos la parte de abajo.
Ya que hemos terminado de pintar, vamos a poner la siguiente capa. En este caso lo vamos a aplicar inmediatamente un color más oscuro. Va a ser para el cuerpo. Vamos a hacer una pequeña pausa, ahorita dejamos secar la pieza. Esta ya lleva un par de horas que se ha estado secando. Vamos a hacer ahorita el color de la piel. Me gustaría hacerle un color en piel oscura. Vamos a hacer un poquito de morado. Vamos a poner primero el rojo. No demasiado, como que no quiere salir, vamos a obligarlo. Como verán, es un godete que lo estamos usando desde hace tiempo. Este lo usamos con la figura de la gárgola número 1 o el híbrido 1. Este ya se está secando, vamos a ponerle un poquito de agua. Vamos primero a batirlo para sacar el color morado, un morado oscuro. Le vamos a poner una pizca de negro. No le pongan demasiado porque tenemos que aclarar todavía el color. Vamos a ponerle un poco de agua. Tenemos aquí un poquito de pintura color piel de la que le pusimos aquí a la pieza. Vamos a ponerle unas cuantas gotas. Esto es para aclarar únicamente. Vamos a repintar prácticamente toda la pieza, la figura humana nada más. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos. Hicimos una pequeña parada técnica, seguimos pintando.
Traten de recubrir únicamente lo que es la figura humana. De igual modo, como lo hicimos con las alas, la primera capa de pintura, vamos a tener que esperar a que seque para darle la siguiente capa de pintura. Lo que estoy haciendo aquí ahorita es marcar lo que se puede conocer como los dedos de la entre las membranas. Tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba tenemos que hacer lo mismo.
Cuando tengamos ya aquí así esta pieza, vamos a darle un color contraste con blanco. Todavía cuando esté todavía fresca la pintura se pueden hacer estos tonos. Yo aquí en este godete improvisado puse un poquito de pintura blanca. Y lo que estoy haciendo, darle unos matices a nuestra pintura. En algunos tonos claros. Con nuestro pincel grueso, de igual modo vamos a agarrar un poquito de pintura blanca, no es mucho, y le vamos a pasar por todo el cuerpo dándole matices en lo que es la piel, para que no esté tan oscura. Esto lo vamos a hacer únicamente con las piezas donde está la pasta, parte donde se muestra la tela. Cuando ya la tengamos de este modo, vamos a pasar a un contraste más fuerte. Vamos a usar el color negro para de una vez hacerle lo que es el cabello, esperar a que se seque y cada quien vamos a pintar a nuestro libre albedrío los ojos, la boca. Vamos con un pincel delgadito. Vamos a elegir el que mejor nos convenga y vamos a pasar directamente a lo que es el cabello.
Traten de pintar entre cabellos para no dejar puntos claros de color. En este caso yo hice lo que son mechones. Una vez que tengamos esto ya pintado, lo dejamos reposar y por el momento sería todo. Yo sigo haciendo este trabajo. Mi nombre es César Tadeo, profesor de modelado en plastilina, profesor de Casa de Cultura. Nos veríamos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta la próxima.